talking in this part of France. And just look at the colour, second leg. Both these teams unbeaten so far in this Champions League campaign. And it's a wonderful stage for this first leg tonight. Vidal in midfield, Dembele, Suarez and Messi up top means that the former Lyon skipper, they meet the vastly experienced Turkish referee, will play in the central role behind Moussa Dembele, the former Fulham and Celtic. Well, for the seventh, the two teams, when they walk out very shortly. It is the La Liga leaders and five times champ. Aguar. Mira, la disparición de Roberto, recupera el Barça. Messi mete la directa, Messi al suelo, es falta, sí. Es falta en la frontal del área y tarjeta amarilla, la primera del partido, Ricardo. Le piden la roja desde el Barça, por lo menos la intención de protestar. Vamos a ver la amarilla, se iba Messi hacia la portería. Aguar, amonestación, es la primera que muestra Caquín en el partido de hoy. Pues quien haya visto la previa. Para mí es un gustazo daros la razón. Eso sí, no esperaba darosla tan pronto. Ahí va, se anima, le pega Messi. Envío tocadito por encima de la barrera. No llegó a caer a tiempo. Dio la sensación fuera como el FC Barcelona. Suárez en la frontal. Balón para Messi. Sale López. Pelota por el fondo. Recuperó él, pero por muy poquito. Aparece Busquets, que proyecta el ataque de Dembélé. La ponía Dembélé al segundo palo. Estaba con Lens. Fernand Mendy envió arriba buscando la aparición de Dembélé. Dejada de cara para Terrier. Vital Ter Stegen, porque ha tocado el balón lo justo para que fuera de marca de Ter Stegen. La pone Messi, despeja la defensa, pelota suelta para Dembélé, que se perfila. Dembélé arriba, arriba el disparo de Ousmane Dembélé. No llevamos ni un cuarto de hora de partido. Situaciones claras de remate para ambos equipos. Sí, sí, el partido en 12 minutos ha resumido lo que va a ser la liga. Tenía la situación controlada. Sí, es que es muy complicado lo que intentaba porque había poca distancia. Mete la cabeza Marcelo, goleón de Sergio Busquets, a correr Ousmane Dembélé. Dembélé está en el área, Dembélé. Tapado por Bertrand Traoré. Devolución de Alba, Messi línea de fondo, no va a llegar. Ahora sí, la pone Depay, envía al punto de penalti, la pelota bota dentro del área. No pudo armar el disparo, Traoré recupera tras el error en la entrega de Ter Stegen. Sigue Traoré, Traoré en la frontal, conecta con Aguar, le puede pegar. Abajo Ter Stegen para tapar el primero del partido. Sensacional la réplica, la contestación inmediata del Olympique de Lyon, la acaba de tener Seba Aguar. Ahí es donde es peligroso Aguar. Peligroso para su equipo en posiciones de medio centro defensivo por la pérdida que ha tenido antes, pero es un jugador que tiene mucha calidad y cerca del área es un peligro constante. Shakir la pone de falle, mío techo, primer palo, prolonga la defensa, la recoge. A veces es complicado y el Lyon jugando en casa es un equipo muy peligroso como su resultado. Dembélé se asoma al área, sigue Dembélé que recorta, Dembélé, abajo Antony López. Se acaba de cocinar en solitario Ousmane Dembélé. Sí, lo ha hecho todo bien menos la definición, porque tendría que conocer a Antony López. López es un portero que es muy intuitivo, siempre intenta anticipar. Y Roberto completa la apertura, controla en carrera de Semedo, la pone Semedo, ha tocado un defensor, es córner. Le acompaña en el ataque Suárez, Dembélé y Messi, que no está nada mal. Apertura de Alba, de primera Dembélé, terrible de prensa. Depay recibe entre línea, se da la vuelta, proyecta en ataque a Bertrand Traoré, vio demasiado potente, no pudo llegar el jugador de Burkina Faso, se perdió la posibilidad. Arranca Messi, Messi en la frontal, Messi quería combinar con Dembélé, que se había quedado de espalda. Depay filtra ese balón para Dembélé. Messi encarando, le acompaña Suárez. Messi, zona de disparo, Messi, atrapado de nadie. Balón profundo de Messi, corre Jordi Alba, puede centrar, controla Alba, la pone para Messi, arriba. Es la jugada de siempre, pero sigue saliendo. Messi para Alba, Alba para Messi, llamativamente libre de marca el 10, la envía arriba. Yo creo que Messi no ha conseguido encontrar portería porque Dembélé ha hecho fila, zona de disparo, Rakitic, pelota suelta, se la queda Sergi Roberto y fuera de juego, otra vez Rakitic.
Rakitic. Otra para el Barça. Otra clarísima. La acaba de tener Iván Rakitic. Otra clarísima, porque el primer disparo lo intercepta y Sergio Roberto se la deja perfecta para de cara a Rakitic. Qué raro que no haya encontrado portería, porque si llega a encontrar los tres palos estaríamos cantando el primer gol. Esto de Valverde. Dembélé encarando a Dybala, ya pisa área, quiere desbordar, la pone Dembélé, ha cortado malando a Alba. Dembélé la pone en la frontal, Messi se le escapa el control, intercepta de Nayer, se anima Rakitic, todo encarando, se perfila, quería romper hacia la línea de fondo, Depay. La ha tenido el Olympique de Lyon, la acaba de tener Memphis Depay, la primera de la segunda parte en esa pelota suelta, que engatilla con la pierna derecha el futbolista holandés, disparo muy cerca de la portería de Ter Stegen. Sí, una acción muy, muy parecida a la de Rakitic en la primera parte. El balón ha pasado muy cerca del palo de Ter Stegen. Y Dembélé pisa área, sigue Dembélé, deja en el camino a Leclerc, pero Depay, línea de fondo, se viene el centro, la pone Depay, se le escapa a Ter Stegen. Puede dejar para Messi, Suárez. No sabía si... Messi aparece en el área, se le lanza larga Messi. En la boca va a tener que ingresar al partido. Buena. Más de Messi. La pone Messi, envió el primer palo, intenta prolongar Busquets, la pelota en la frontal del área, el remate arriba, llegó muy forzado, pero llegó el inglés. El intento del central francés se quedó lejos del objetivo. Siempre el inglés muy atento a este tipo de acciones. Conozco las estadísticas, pero estoy seguro que es el jugador que más remata jugadas de estrategia del Barça. Bueno, de momento la estadística es... Traoré, deja para Dembélé, buena la combinación, Terrier, arriba, tocando rápido, a toda velocidad, al primer toque, como si uno fuera más. Un pinball, encontró Terrier la posibilidad para pegarle dentro del área, asustó justo antes del descanso, el Olympique de Lyon. No le está saliendo para nada el uno contra uno. Dembélé se perfila, Dembélé, de Lyon. Messi, pase de fantasía, Dembélé de primeras, Dembélé, sale y atrapa a Anthony López, le había cargado cometiendo falta Luis Suárez, después de una acción de toque, de paciencia, hasta encontrar la manera de acceder al área del Olympique de Lyon, la puso picadita Leo Messi, lo que quiso hacer Dembélé, se quedó otra vez a medio camino, sacó rápido el Barça, intentó beneficiarse de ello Messi. Suárez se anima con ese pie. Dembélé está en el área. Dembélé en cara. La busca Suárez. Pelota suelta. Busquets. Ahí ha estado el 0-1 para el Barça. En la que Ricardo es la última, última, ultimísima de la primera parte. Sí, porque no hay tiempo ni siquiera para el córner. Ha dicho Shakir que ya había permitido llegar para el último disparo. Así que el córner ya no se ejecuta. Final del primer tiempo con 0-0 en el marcador. Con 13 disparos del Barça, pero Coutinho. ¿Qué os ha parecido el partido de Dembélé? Y otra vez la carrera queda en nada. Centro de Falla, el segundo busca un socio. La pone para Suárez, que la puede enganchar. Deja de primera, Alba. Levanta la cabeza, que era Alba. La pone Alba para Coutinho. Suárez. Otra para el Fútbol Club Barcelona. La ha tenido Luis Suárez. Tocó, combinó. Uy, Coutinho en la frontal. Coutinho le va a pegar. Coutinho. No la va a alcanzar Piqué, si lo hace Messi. ¡Messi! Va a llegar Alba, Alba de primera, Suárez en el área, se le escapa. No, Messi, Messi está dentro del área, Messi busca un socio, le pega Busquets. Palmea arriba Anthony López, otra para el Barça. La ha vuelto a tener igual que en la primera parte, Sergio Busquets. Sí, en cuanto el Barça esté un poco más acertado de cara a portería, este resultado... Y suena el silbato de Unai Shakir. Phil comes into his feet. Can he strike it first time? Can he take a touch? He's in this. The first leg has finished. Lyon 0. Incredibly difficult challenge. They go to the new camp on the 13th.